Luego de que los diputados aprobaran reformas para garantizar el voto desde el exterior, el decreto ya está en manos del Ejecutivo, quien podría ser sancionado, observado o vetado por el presidente, ya que no contempla la propuesta del gobierno de que el voto sea electrónico ni que se vote por consejos municipales. Ante un posible veto, los diputados de la Comisión de Reformas Electorales expresan las repercusiones que esto podría provocar. Si el señor presidente de la República veta las reformas aprobadas el jueves, nosotros tendríamos la obligación de entrar al análisis nuevamente para saber o si se superan las observaciones o si se incorporan en un nuevo decreto. Ahora, si él veta totalmente la reforma, ya no tendríamos nosotros más que solo dos caminos, o superar el veto o que se envíe, y en todo caso se tendría que enviar a la Sala de lo Constitucional. Lo de ser vetado peligra que los salvadoreños residentes en el exterior no puedan ejercer el voto, ¿verdad? Entonces, yo por eso creo que se está tomando el tiempo el señor presidente para analizar esta situación y enviar algunas observaciones, porque recordémonos pues de que es un derecho que tienen los salvadoreños. A casi un mes para que se vence el plazo para que los diputados puedan realizar reformas al Código Electoral y estas sean implementadas en los comicios de 2021, los diputados buscan ampliar la eliminación de propaganda en el transporte público durante el silencio electoral. Que deben de restringirse, por ejemplo, la publicidad en los autobuses y en los microbuses. Es decir, si la Constitución plantea que 3 días antes de las elecciones no se pueden promocionar ningún partido o candidato, pues obvio no es posible de que buses y microbuses anden con las fotos de candidatos o banderas de partidos políticos en los 3 días del silencio electoral y el propio día de las elecciones. También se discute la posibilidad de incrementar las sanciones económicas para aquellos institutos y personas particulares que realicen campaña adelantada. Asimismo, se eliminen los colores partidarios en los centros de votación. En los centros de votación no debe de existir ningún color que llame al votante pues a votar por su partido político o que pueda insinuar, ¿verdad?, el voto para favorecer algún partido político. Los diputados tienen hasta el 28 de febrero para realizar cualquier reforma al Código Electoral y que esta pueda ser implementada en los comicios de 2021. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.